¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa que hemos titulado ¿Qué tan seguros son los autos más vendidos del 2020 en México? Para los medios de comunicación que nos acompañan a través de Zoom, les comento que habrá una ronda de preguntas y respuestas al final de las participaciones de nuestros panelistas. Les pido si pueden poner sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas de esta plataforma para poder dar lectura a ellas. Para las personas que nos ven a través de Facebook, también podrán dejar sus preguntas en los comentarios y también daremos respuesta a ellas. Para iniciar, me permito presentar a nuestros panelistas. Estarán el día de hoy con nosotros Stefan Brochek, que es coordinador de la campaña de seguridad vehicular del Poder del Consumidor. Valentina Ochoa, directora ejecutiva de Reflexiona con Responsabilidad. David Vázquez, investigador titular del Instituto Mexicano del Transporte. Y Alejandro Fura, secretario general de la DINENCAP, quien nos brindará un mensaje vía remota. Pues bien, para dar inicio, le doy la palabra a Estefan. Bienvenido, Estefan. Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias también a todos los compañeros y compañeras de los medios de comunicación por acompañarnos en esta presentación. Les voy a compartir mi pantalla para que comunicarles los resultados que tenemos de los análisis que hemos hecho tanto el Poder del Consumidor, también Reflexiona, y desde luego también con la asistencia de la para revisar el desempeño en seguridad. Nada más quiero cotejar que sí se vea mi pantalla. Sí, Steph, la vemos bien. Perfecto. Entonces le voy a dar inicio. Entonces, analicemos, aquí tenemos una pequeña diapositiva donde estamos analizando ponemos el paisaje de modelos 2018, 2019, 2020 y 2021. En la entrega anterior de estas fichas de seguridad, hicimos la presentación de los modelos 2018 hasta 2020. Y recuerden que en la industria automotriz son años modelo que cambian, a partir de la segunda mitad del año. Entonces, hoy tenemos el otro conjunto de modelos 2020 más los modelos 2021 que ya están disponibles en los sitios web. Esto fue, y en los concesionarios, desde luego, esto fue el análisis que pudimos hacer está hecho a partir de las fichas técnicas disponibles en los sitios de los fabricantes, en los sitios oficiales de los fabricantes. Así, me voy a enfocar nada más para no tomar mucho tiempo en los modelos, principalmente en los 2020 y los modelos 2021, que son los que están actualmente en venta en las concesionarias. Así, para los modelos 2020 tenemos 124 modelos analizados. Y para los modelos 2021 tenemos 49 modelos analizados. Ahora, después vamos a hacer también el cruce de ventas, que eso también es una información muy interesante y que les puede nos abre los ojos de cómo es que se está componiendo la flota vehicular mexicana a partir de los vehículos que están ingresando a ella, ¿no? Los vehículos nuevos que están ingresando a la flota vehicular mexicana. Entonces, para irnos brevemente acerca de las tecnologías de la oferta, ojo, muy importante, lo que estamos viendo ahorita es solo la oferta de modelos, no está todavía ponderado por ventas, lo vamos a ver un poco más adelante. Hablando de los modelos 2020, podemos ver, por ejemplo, de estos 124 modelos diferentes que se analizaron, la penetración de los frenos antibloqueo, es decir, los que se conocen comúnmente como ABS, pues ya es casi total. Aquí vemos la barra color naranja o
sí, como naranja o café ocre, corresponde a los que sí tienen versus los pocos modelos que todavía no tienen, ¿no? Si lo comparamos esto con lo que hay en 2021, pues ya vemos que cambia por efecto de la normativa 194, donde todos los modelos 2021 ya deben de contar como mínimo de seguridad con los frenos ABS. Siguiendo con los modelos 2020, también tenemos la penetración aquí del control electrónico de estabilidad. Todavía hay 63 modelos que todavía no cuentan con el control electrónico de estabilidad sumados los 2020 más los 2021, hay 63 modelos que todavía no cuentan con el control electrónico de estabilidad. Recordemos brevemente que este evita que el coche derrape o se desvíe de su curso en maniobras de emergencia, cuando hay que hacer un volantazo para evadir algún obstáculo, o bien un volantazo más una frenada, y que eso pudiera descontrolar el vehículo. Reduce hasta el 80% de las situaciones de riesgo de choque por derrape. Entonces es muy importante el control electrónico de estabilidad, y su penetración es algo que hay que estar vigilando muy, muy atentamente para ver cómo es que se compone la flota vehicular en términos de seguridad por este componente. También vemos que prácticamente la totalidad de los modelos 2020 incluyeron ya bolsas de aire frontales. Tenemos también el BA, significa el asistente de frenado, por sus siglas en inglés, el Brake Assist, que también todavía no tiene una penetración tan grande como la que estuviéramos esperando. Y aquí tenemos en el centro tenemos lo que es el AEB. Déjenme pongo el puntero aquí. Tenemos lo que es el AEB, que este es el frenado autónomo de emergencia. Aquí la gran mayoría de los modelos pues no cuenta desgraciadamente todavía con él. Es una tecnología para la cual no existe aún una regulación en el mundo. Se está elaborando o está en vías de ser aprobada la regulación, y por lo tanto no se tiene. Desgraciadamente es una de las tecnologías que promete mucho en su reducción de lesiones y en su reducción de muertes y en su reducción también de hechos fatales, hechos viales. Desgraciadamente todavía hay muy poca penetración de la misma. Lo mismo acá tenemos el AB, son las bolsas de aire laterales de cuerpo, bolsas de aire laterales de cabeza, bolsas de aire de rodillas, también tenemos muy pocas. El sistema de retención infantil, vemos la penetración, todavía es bastante considerable, pero todavía hay un bonche de vehículos que todavía no cuentan en el 2020. Y acá tenemos el cinturón de tres puntos y el apoyacabeza también en cada plaza. Cinturón de tres puntos para cada plaza y apoyacabeza en cada plaza, ¿no? Acá tenemos, nos vamos a ir a la siguiente, que son... Esta es otra forma de medir lo mismo que vimos en la anterior, pero ahora viéndolo por porcentaje. Estamos en la que teníamos acá, son números de modelos totales. Acá son números relativos con respecto al total de la muestra de los 124, por ejemplo, en 2020 y de los modelos 2021. Tenemos, por ejemplo, hay que resaltar el total de la penetración, el 100% de los frenos ABS en 2021. El ESC, pues todavía tenemos, está al 70% de penetración, pero todavía esto va a ser muy, muy interesante contrastarlo con la penetración por ventas que vamos a hacer más adelante, la cual nos dará una mirada de lo mucho que nos falta de impulsar el control electrónico de estabilidad. También vemos la totalidad de bolsas de aire frontales que cumplen todos los vehículos que se comercializaron analizados de 2021 versus los años anteriores, que todavía teníamos bolsas de aire que no, por ejemplo, si vemos en 2019, todavía aquí hay un P
pequeño piquito de vehículos que no contaban con bolsas de aire frontales. Esto también se explica porque lo mismo que sucede con los frenos ABS, la regulación 194 pues ya empuja a todos los modelos 2021 a que cuente con esta tecnología. Esto desde luego se los vamos a hacer llegar para su análisis más detenido. Yo no me voy a pausar tanto para no tomar tanto tiempo. Acá vemos la progresividad por dispositivo en los años y este número que tienen acá es la muestra. Entonces, vemos aquí lo que es el freno antibloqueo, el ABS. Vemos que para 2020 la gran mayoría lo tiene, para 2021 pues ya todos lo tienen, lo que respondía a esto que estábamos platicando anteriormente. El control electrónico de estabilidad ya no todavía, afortunadamente la mayoría de los vehículos ya lo tiene hacia el 2020-2021. Pero todavía hay un porcentaje muy considerable que no lo tiene, ¿no? Y más aún si nos vamos al ponderado por ventas que les mostraré más adelante. Acá, con respecto a los anclajes para los sistemas de retención infantil o conocidos como sus siglas SRI, acá tenemos la penetración, hay bastantes, ya está bastante alta, sin embargo todavía existen algunos modelos que no lo tienen. Y aquí hay que hacer una aclaración, hay algunos modelos de vehículos utilitarios que estamos contemplando, de vehículos que son que están enfocados más a actividades comerciales y de carga, que no necesariamente tienen que cumplir con esta tecnología. Entonces, por eso siempre se va a mantener algunos que no cuenten con esta tecnología. Con respecto a la asistencia de frenado, pues tenemos todavía un largo trecho para que esta tecnología se expanda más en los nuevos modelos. Recordemos, el asistente de frenado lo que hace es que tiene sensores, el pedal del freno, los cuales reconocen un frenado de emergencia por la velocidad con la cual el conductor aplica el freno. Entonces, cuando reconocen que está el conductor efectuando una frenada de emergencia, lo que hace es que carga muchísimo más rápido la presión del líquido de frenos para que estos respondan con mucho mayor celeridad que si estuviéramos frenando paulatinamente, que es como generalmente en condiciones normales se frena, ¿no? Nunca frenamos de sopetón, siempre lo hacemos gradualmente. Entonces, esta es la tecnología que también ayuda, una tecnología activa que ayuda a evitar hechos de tránsito. Tenemos acá el AEB, que el frenado autónomo de emergencia, este que les habíamos platicado, pues como ven, tristemente todavía no pinta, está muy marcado por vehículos muy caros y es una tecnología que desafortunadamente se requiere en México y que todavía apenas está penetrando. Esperemos que en las siguientes ediciones esta tecnología pinte más. Acá los cinturones de tres puntos, vemos cómo va creciendo el porcentaje en los modelos 2021 versus los anteriores, el apoyacabezas en cada plaza. Ahora, las bolsas de aire, estas, las frontales, estas son lo más llamativo, pues ahí hemos visto la penetración, cómo va, estaba alta desde 2018. Recordemos que empezamos a visibilizar a través de las pruebas de Latin NCAP todos los vehículos que estaban defectuosos con respecto a su impacto frontal. Entonces, muchas marcas hicieron antes de que entrara la norma 194 a regir este tema del impacto frontal, pues hicieron trabajos para mejorar su desempeño en la protección contra los impactos frontales. Entonces aquí lo vemos ya una completa penetración de la oferta. Recordemos, aquí estamos todavía hablando de oferta. Ahora vamos con las unidades. Este ya es un ponderado. Este es el primer ponderado por ventas. Aquí tenemos esta línea naranja que corresponde a la serie 2. Se refiere a las unidades vendidas, que son
casi 750 mil unidades vendidas. De hecho, son 748 mil unidades, un poquito más, vendidas de enero de este año hasta octubre de este año, ¿no? Estos son cifras del registro administrativo de la industria automotriz. Y aquí tenemos de todos los modelos probados bajo los protocolos de Latin NCAP, estos protocolos que nos indican el desempeño de protección a ocupantes infantiles y ocupantes adultos a través de un sistema de estrellas, pues podemos ver que del total de unidades probadas versus las unidades vendidas, tenemos más de 200,000 unidades que están, que corresponden a un modelo que fue evaluado por Latin NCAP, de los cuales afortunadamente 5 estrellas pues tiene bastantes, es de los más vendidos. 0 estrellas, desgraciadamente, tenemos ahora sí como lo bueno y lo malo, tenemos 0 bastantes modelos, casi 5,000 modelos que se han comercializado con una protección a adultos de 0 estrellas, lo cual es bastante preocupante si se suman también los que tienen una estrella, ¿no? Que en total casi suman las 10,000 unidades vendidas de vehículos 0 y 1 estrellas, lo cual resulta bastante preocupante. Lo van a ver más adelante. Estamos hablando de modelos que tienen que ver con, que son como el March, el Spark o Beat también, que son bastante pobres en su protección a peatones, en su protección a los ocupantes, perdón. Ahora aquí tenemos también otra serie de ventas, otro ponderado de ventas, y esto tiene que ver con las ventas y su penetración por tecnología, es decir, cuántos de los modelos que se han vendido, modelos 2020 y 2021, cuentan con los frenos ABS. Podemos ver aquí que más de 600,000 modelos cuentan con los frenos antibloqueo. Las bolsas de aire frontales tenemos casi 650,000. Esto, recordemos, estos dos rubros pues están directamente relacionados con lo que mencionaba de la entra a cubrir ya la norma 194 a todos los modelos 2021. Entonces, vemos aquí el tema del control electrónico de estabilidad. Nos hace falta muchísimo para cubrir todavía el total de la oferta. Estamos hablando de que hay menos de la mitad. Estamos hablando cerca del un poquito más del 40%. Tan solo de las unidades vendidas tiene el control electrónico de estabilidad en su versión básica. Entonces, este trecho lo tenemos que cubrir y esperamos que los fabricantes pronto empiecen a cubrir aquellos modelos que se venden todavía sin esta tecnología. El resto de las tecnologías, para no tomar más tiempo. Y con esto pasamos a... Dejo de compartir mi pantalla para que Carlos nos puedas apoyar con la proyección del sitio que estamos lanzando hoy, el de fichas de seguridad vehicular. Aquí tenemos el sitio en lo que nos muestra. Es el mismo layout que ya teníamos anteriormente, pero ya si uno ve las marcas, podemos ver que hay nuevos modelos. Por ejemplo, está la nueva, la marca Bike, la marca Jack, que también están, son modelos que están ingresando a nuestro mercado y que por lo mismo ingresando fuertemente a nuestro mercado. Entonces tenemos que verificar muy bien y darles un seguimiento muy, muy de cerca de con qué tipo de especificaciones de seguridad se están incursionando en nuestro mercado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí que nos muestra el uno de los más vendidos. Recordemos también, todos los modelos se basan, y la información que tenemos aquí está basada en la versión básica del modelo, versiones básicas del modelo, es decir, lo que el mínimo de seguridad con el cual se están comercializando estos modelos. Pueden variar
en las versiones subsecuentes las especificaciones de seguridad, pero para, digamos, como una comunicación de riesgo para los consumidores, estamos presentando la versión más básica, que es a la cual los consumidores van a estar expuestos si es que llegan a consumir alguno de estos vehículos en su gama básica. Tenemos también la prueba de choque de Latin NCAP, por ejemplo, ahí la podemos ver. Tenemos ligas a mayor información acerca de la prueba de choque directamente al sitio de Latin NCAP y podemos observar lo que les estábamos platicando acerca del control electrónico de estabilidad, si tiene frenos antibloqueo, el número de bolsas con que cuenta, ¿no? Si son laterales, si son frontales, si son para la cabeza o para la rodilla, el cinturón de seguridad de 3 puntos para cada plaza. Recordemos, hay muchos autos que todavía, bueno, hay algunos autos que en su plaza posterior central todavía cuentan con el cinturón de 2 puntos. Se ha visto y se ha estudiado mucho y ya se sabe que los en choques frontales el cinturón de 2 puntos puede lastimar severamente la espalda, por lo cual ya se tiene que migrar sí o sí a tener el cinturón de 3 puntos para cada plaza. Tenemos también los anclajes del sistema de retención infantil, con los anclajes ya sea para los sistemas de retención infantil con ISOFIX o con LATCH, pero que hemos visto que estos anclajes son los que mayor seguridad le dan a los infantes a la hora de viajar en auto. También tenemos el asistente de frenado y el frenado autónomo de emergencia que desde la edición anterior nos decidimos a meterlo para darle mayor visibilidad a esta importante tecnología que se pronostica que salve muchas vidas en cuanto empiece a penetrar más en nuestros mercados. Y esos son, digamos, los generales que tenemos con respecto a las fichas de seguridad de este año. Incluye también todas las fichas, si podemos ver en la ceja de modelo, Carlos, por favor, podemos ver todas los modelos que estamos recogiendo desde el 2018, 2019, 2020 y hasta el 2021 y en algunos casos diferentes versiones. Eso es la información que tenemos y volvemos contigo, Denise, a seguir el orden de las presentaciones. Muchas gracias. Gracias, Esteban, por esta presentación, sobre todo por el esfuerzo de este cruce de información tan, tan robusta. Y bueno, recordarles a las personas, la dirección del sitio que ahorita mostraron es www.quetanseguroestuauto.org/fichas. En este momento hay 173 modelos 2020-2021 para que como consumidores podamos tomar una decisión de compra muchísimo más informada, más consciente, sobre todo pues ponderando uno de los aspectos fundamentales que es la seguridad en los autos, que puede precisamente hacer la diferencia en un choque. Pues bien, ahora le doy la palabra a Valentina Ochoa, directora ejecutiva de Reflexiona con Responsabilidad. Nos va a compartir información precisamente acerca de la protección a los peatones y información para consumidores. Bienvenida, Valentina. Hola, muchísimas gracias. Quiero enfocarme en estos 2 puntos que mencionó Denise, ¿no? En el primer tema, que es el relativo a los peatones. Es importante señalar, como bien ya lo expuso Estefan durante su presentación, que se ha detectado en este análisis realizado de las fichas avances progresivos en lo que respecta a los dispositivos de seguridad en los vehículos. Sin embargo, hay una parte y un área que no vemos y que no está presente, que es el tema de los usuarios vulnerables de la vía. En México, los más afectados son los peatones, son los ciclistas, son aquellos que son los más vulnerables y que están
expuestos a los siniestros. En México se calcula que entre 2009 y 2018 fallecieron entre 45,000 y 92,000 peatones. Esto quiere decir que fueron impactados por vehículos y que por año tenemos alrededor de entre 4,000 y 9,000 muertes de peatones. Estos números son altamente significativos y si consideramos que ninguno de ellos murió por otro medio de transporte, sino por vehículos motorizados, quiere decir que la industria automotriz tiene una gran deuda con los usuarios vulnerables. En el análisis que nosotros estuvimos realizando, vemos que existe una gran omisión en este tema. Hay tecnologías que se vienen manejando desde hace muchos años que protegen a estos usuarios vulnerables de la vía, como es el tema del sistema de protección a peatones. Este es el estándar de protección a peatones, que en su diseño del cofre canteado y la geometría del vehículo, sobre todo en la parte frontal, disminuyen o tienen la posibilidad de disminuir la severidad de las lesiones e inclusive de esta medida salvar vidas. En estudios que se han realizado, cuando un peatón es impactado por un vehículo, tiene un 80% de probabilidades de sufrir lesiones en la cabeza. Entonces, si consideramos que de acuerdo a la encuesta de Ensanut, última realizada, tenemos 147,000 personas que fueron atropelladas y que el 30% de esas personas tienen lesiones permanentes, pues nos parece fundamental que esta tecnología se incorpore. Hoy por hoy, ninguna de las fichas técnicas que manejan las marcas automotrices reflejan en ellas si el automóvil cuenta o no con el estándar de protección a peatones. Entonces, este es un importante llamado a proteger a los usuarios más afectados de las vías. Por otro lado, también tenemos que si bien en un principio la tecnología que se desarrolló para los automóviles era paliativa, ¿no? Es decir, en caso de que existiera un siniestro, tratar de disminuir las consecuencias, hoy en día, como bien ya lo dijo Estefan, existe tecnología que previene esos siniestros. Esa tecnología, pues, es como el frenado autónomo de emergencia, que como bien dijo Estefan, pues se ha ido monitoreando como parte de estas fichas de seguridad que está presentando el poder del consumidor. Nos parece sumamente importante que más automóviles empiecen a incorporar esta tecnología, que no se trate de un aditamento de lujo, sino de un aditamento que salva vidas de aquellos que más lo necesitan, ¿no? Sobre todo porque si consideramos que entre los jóvenes la causa de atropellamiento inclusive está entre las causas principales de muerte en menores de un año, es cuando son impactados por vehículos. También es de llamar de la atención que además de que si bien no están considerados estos dispositivos como parte de las fichas, nos enfrentamos a un nuevo problema. Bueno, no, más bien, no un nuevo, sino un constante problema como los consumidores, que es el tema de la información que nosotros podemos recibir. Es decir, cuando se realizó este análisis de las fichas, nos damos cuenta que existen modelos que aún están en venta, que son modelos 2020, y que hoy por hoy no encontramos sus fichas técnicas dentro de, por ejemplo, las páginas de internet analizadas. Creo que esta es una situación de vulnerabilidad también para los consumidores, que tienen todo el derecho de saber qué automóvil y qué dispositivos de seguridad tiene el automóvil que están por adquirir. Creo que también, como ya seguramente lo expondrán de manera subsecuente David y Alejandro, el tema de las pruebas, es decir, el desempeño que tienen los vehículos ya a la hora de un impacto, se vuelve fundamental para que los consumidores puedan tener decisiones o puedan tomar decisiones que estén realmente informadas, ¿no? Entonces, es importante que en estas fichas los consumidores puedan
tomar estas decisiones con base en información que sea acertada y que sea veraz y que puedan comparar. Cuando vemos que existe esta ausencia de información, pues nos parece que se están vulnerando estos derechos de los consumidores, ¿no? Vemos que si bien ha habido también un avance en las tecnologías, como por ejemplo, sobre todo el sistema electrónico de estabilidad, también es cierto, como ya lo presentó Stefan en el ponderado por ventas, pues que aquellos modelos que pueden ser más vendidos o que son populares también entre los más jóvenes, como puede ser el BIT, o como también aquellos vehículos que se utilizan para transporte público, como tipo Uber, que es, por ejemplo, el Avanza, no cuentan con un sistema electrónico de estabilidad, que es uno de los sistemas más básicos y que se ha probado a nivel mundial, que salvan vidas, ¿no? Entonces, creo que dejo hasta aquí la presentación sobre la importancia de los datos que necesita el consumidor y la protección a peatones que debe de incorporarse en los vehículos que se están comercializando en México, dadas las altas cifras de mortalidad que tenemos. Denise, si quieres retomar la palabra. Muchas gracias, Valentina. Me parece fundamental lo que nos comentas y sobre todo recoger esta última idea con la que finalizas tu intervención sobre la importancia de contar precisamente con la protección a peatones dentro de los sistemas de seguridad y asimismo pues visibilizar este tema de las altas cifras de muertes, ¿no?, en accidentes viales y que tienen que ver precisamente con peatones. También, por otro lado, me parece fundamental hacer este señalamiento que comentas sobre la omisión de las fichas técnicas en algunos modelos y, como bien comentas, esto pues, nos hace vulnerables y va en contra precisamente de nuestros derechos como consumidores a tener acceso a la información. Por eso mismo, pues un poco en este esfuerzo desde la sociedad civil es que hemos hecho esta plataforma. Sin embargo, es importante que la industria automotriz nos provea de esta información. Y en ese sentido voy a dar paso a nuestro siguiente participante, David Vázquez, investigador titular del Instituto Mexicano del Transporte. Él nos va a hablar precisamente del papel que tiene el gobierno y los fabricantes para promover vehículos más seguros. Bienvenido, David. Muchas gracias, Denise. Gracias a todos y todas, esperando sobre todo que estén de una buena salud. Gracias también al consumidor por su invitación para acompañarlos en la presentación de estos importantes resultados, las fichas de este foro. Más que hacer una exposición de datos o cifras, quisiera compartir con ustedes una reflexión justamente en torno a esta idea, ¿no?, que promover la presencia de los vehículos nuevos más seguros en México es una responsabilidad tanto entre la industria automotriz como entre el gobierno mexicano. Además, por supuesto, de ser un derecho de todos los ciudadanos asumidos, ya se dijo hace unos momentos, como conductores, pasajeros, usuarios vulnerables. Y aquí es donde caen los peatones, ciclistas y motociclistas. Bien, es una corresponsabilidad de la industria automotriz, ya que lleva de alguna manera una responsabilidad social, lo cual implica el tener que diseñar, fabricar, comercializar vehículos seguros para todos sus clientes. El diseño y fabricación de estos vehículos seguros debe estar orientado sobre todo a perdonar, le llamamos, el error humano, la irresponsabilidad o la imprudencia de algunos actores mencionados anteriormente. Todo ello porque desafortunadamente la capacidad del cuerpo humano para soportar grandes magnitudes de fuerzas, desaceleraciones, informaciones en diversos hechos abunda lamentablemente en la generación de lesiones graves que pueden comprometer la vida y que de hecho en varios casos producen muerte en el mismo sitio del siniestro. Sin embargo, la automotriz lo sabe, ya se ha mencionado hace un momento, ¿no? De hecho, desarrolla y continúa innovando tecnologías que
pueden implementarse en vehículos a través de dispositivos, sistemas que evitan en primer lugar o mitigan la severidad del accidente. Conocemos como la seguridad primaria o la seguridad activa. También existe la contraparte de ser a lo mejor vivo con el desarrollo de sistemas y elementos ahora que siendo inevitable el accidente y producir este, ahora estos sistemas procuran proteger al cuerpo humano, evitándole lesiones o reduciendo sus efectos. Esto es ahora como la seguridad secundaria o seguridad pasiva. Ya se dieron algunos ejemplos de estos ambos temas. Entre los sistemas y elementos de seguridad activa, podemos referir el tema de sistemas de control de estabilidad, freno antibloqueo, el frenado autónomo de emergencia, o el más reciente también sistema de advertencia de colisión frontal. Con respecto a los temas de seguridad, está un elemento muy importante, que es lograr que el habitáculo del vehículo exista y sea estable ante los eventos de una colisión. Esto es mantener la seguridad del espacio de supervivencia donde se encuentran los ocupantes. Los temas son también las bolsas de aire, los cinturones de seguridad de tres puntos y los apresas en las plazas del vehículo. Ahora viene aquí la reflexión. ¿Por qué finalmente se ha privilegiado que varios de estos elementos de seguridad se encuentren principalmente en la gama? ¿O por qué son mencionados como una opción y no como un en los comercializados, incluyendo las versiones, por supuesto? O más aún, ¿por qué este otro sistema de seguridad sí son incorporados en vehículos fabricados en México, comercializados en otros mercados? La respuesta común más probable a estas interrogantes es la regulación. Aquí está responsabilidad del gobierno mexicano entra en juego. Promover, generar y normar todos los elementos necesarios que puedan exigir a los fabricantes de los vehículos la incorporación de estos sistemas de seguridad. Por supuesto, esto no ha sido tarea fácil y no lo fue incluso en los países que actualmente cuentan regulaciones estrictas y obligatorias en torno a esta comercialización de vehículos seguros en el territorio. Y aquí retomo un tanto la visión acuñada Global NCAP, democratizar la seguridad vehicular. No debe ser un tema adquisitivo, ni un tema de social o de un país, mucho menos un tema que tenga una regulación obligatoria. Es un derecho finalmente de todo ciudadano. Pues, ya que mencioné el organismo ENCAR, que hay un organismo ENCAR para cada región comercial en el mundo. Sus siglas corresponden a la de evaluación de autos nuevos, y estos organismos fueron mencionados y fundados por la propia Organización Mundial de Salud en el pilar número 3 mundial para el Desarrollo de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, que realmente termina este año, con un elemento para aumentar la disponibilidad de información al consumidor sobre el desempeño de la seguridad de los automóviles, pero al mismo tiempo los ENCAPs actúan como un catalizador para los países, la industria automotriz, diseñar y portarse más seguros. ¿Cómo se logra eso? De su modo es el organismo somete cada pruebas de desempeño y choque, vehículos que están actualmente en el mercado, califican su desempeño y difunden los resultados en una escala de estrellas. Esto para que puedan ser por los compradores potenciales del vehículo. He conocido que estos resultados de los organismos ENCA han y mediante la calificación de estrellas disuaden tanto la compra de vehículos con bajas estrellas o con cero estrellas. Por supuesto,
las probables ventajas, probables ventas bajas de estos vehículos o la difusión masiva de resultados puede de alguna forma inducir a la industria automotriz que oriente sus políticas de diseño y fabricación con el propósito de lograr una mejor calificación en estas pruebas realizadas con base en los protocolos de organismos ENCA. Concluir y complementar lo que he dicho, diría que en cuanto al tema de la información, tanto los medios de comunicación han refrendado un papel importante al permear toda esta información a mayor cantidad de consumidores potenciales, como también hay una responsabilidad del propio consumidor. Deberíamos convertirnos en un comprador informado, consciente y exigente del derecho de que haya una mayor cantidad de versiones disponibles de vehículos nuevos en su nivel bajo más seguros. Concluyo esto. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, David, por tu intervención, y me parece que importante es esta parte que nos dices de contar con una regulación que nos permita contar con autos más seguros. Sabemos que en algunos países precisamente la industria se ha apegado a regulaciones más estrictas y eso ha permitido tener autos más seguros. Si bien en nuestro país, como lo hemos comentado, lo ha dicho Estefan, Valentina y tú, tenemos autos más seguros, tendríamos que tener una regulación mucho más estricta para de esta forma garantizar nuestra seguridad como usuarios al momento de realizar la compra de un auto. Y pues bueno, seguir como bien comentas, ¿no? Con esta idea de que como consumidores tenemos el derecho de exigir autos más seguros y informarnos de una mejor forma. Pues para finalizar esta parte de las intervenciones, vamos a proyectar un video que nos hizo llegar Alejandro Fura, secretario general de Latin NCAP, precisamente en donde hablará de la función que tienen los NCAP para el tema de seguridad vehicular. Entonces, lo proyectaré. De los últimos 10 años, Latin NCAP ha venido trabajando fuertemente en la región para ofrecer a los consumidores una fuente de información clara, independiente y comparable de los niveles de seguridad de los diferentes vehículos que tenemos disponibles en todos nuestros mercados. Latin NCAP ha logrado hacer que fabricantes mejoren el nivel de seguridad de sus autos en forma voluntaria y mucho antes que la exigencia de gobiernos. Asimismo, Latin NCAP también ha descubierto y puesto en evidencia problemas de diversos elementos de seguridad en diversos modelos a lo largo de este tiempo. Y de esa manera hemos logrado también que las marcas reaccionen para mejorar y solucionar esos problemas por encima, inclusive con una eficiencia de nuestra forma de ver mayor que la que han logrado los elementos de regulación de los países. Con Latin NCAP los consumidores tienen una forma fácil de ver resultados, una forma fácil de entender con estrellas qué nivel de seguridad ofrece un vehículo comparado a otro, principalmente ser muy fácil de comparar un vehículo respecto a otro siendo objetivos independientes. Latin NCAP también ha demostrado a lo largo de este tiempo cuando se evidencia bajo niveles de seguridad, los fabricantes reaccionan y hacen vehículos más seguros. Creemos en democratizar la seguridad de los vehículos para todos, es necesario, nos corresponde, es nuestro derecho. Y para eso creemos que si todos los vehículos tuvieran esa información al consumidor de la manera imparcial, de una manera clara y todos por igual, con el mismo criterio, eso haría que el mercado cambie muy rápidamente a través de un consumidor bien informado a la hora de comprar. Latin NCAP está disponible y va a estar siempre disponible para poder ayudar a todos ustedes en la región a que este cambio suceda de la manera más rápida y por encima de todo en forma voluntaria. Muchos éxitos y nos vemos pronto. Bien, pues con este mensaje de Alejandro Furas finalizamos las intervenciones. Les invito a los panelistas a activar su cámara para dar inicio a la sesión de las preguntas y respuestas. Por aquí en el chat nos dejan la primera de Mónica Garduño de Forbes México y la pregunta es, dentro de los autos analizados en su plataforma,
¿Cuáles son los tres vehículos más seguros y los tres más inseguros dentro del mercado mexicano? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y varias, hay una forma en realidad de contestar esa pregunta y tiene que ver con ese modelo ha sido probado o no ha sido probado, porque recordemos que los vehículos pueden presentar todas las tecnologías, pueden tenerlas, pero hasta que no se cuenta con una prueba de desempeño, no sabemos, no podemos conocer el desempeño de protección de esos vehículos. Entonces, teniendo esa premisa, me voy a referir solamente a los modelos que han sido probados y que han tenido resultados. Y estoy hablando de los modelos 2020 y 2021, ¿no? Tomando solamente ese subconjunto de la muestra para que se sepa bien a bien a lo que nos estamos enfrentando como consumidores, ¿no? En cuanto a la oferta y su desempeño en seguridad vehicular. Por ejemplo, tenemos como vehículos cero estrellas, tenemos y que están actualmente a la venta, tenemos la Mitsubishi L200, la pickup, obtuvo cero estrellas en seguridad a adultos y dos estrellas en seguridad infantil. El General Motors Chevrolet Spark, que tiene cero estrellas, y recordemos que la plataforma del Spark es la misma que la del Beat, entonces cubre tanto la versión Beat 2020-2021 como la versión las otras versiones hatchback y notchback de Beat, ¿no? También tenemos el Hyundai Accent 2020, también en su versión sedán y en su versión hatchback, tienen cero estrellas y una estrella de seguridad, cero estrellas en protección a pasajeros adultos, una estrella de seguridad en protección a pasajeros infantiles. Después tenemos el March en el siguiente escalafón con una estrella, tanto el March como el Fiat Mobi, el Nissan March como el Fiat Mobi. Los dos modelos, ambos modelos 2020, tienen una estrella en pasajeros adultos y dos estrellas para pasajeros infantiles. Lo mismo el Fiat, el Palio Adventure, tiene una estrella para adultos, tres estrellas para pasajeros infantiles. Tenemos la Renault Sandero, que esa tiene que ver, hay que analizar qué número de VIN es, porque hay diferentes pruebas para el número de VIN. Y la Renault Sandero tiene una estrella de para protección a ocupantes adultos y cuatro estrellas para protección a pasajeros infantiles. Ahora, de los que mejor protegen, y podemos dar testimonio de ellos a través de las pruebas de Latin NCAP, tenemos al Volkswagen, el Jetta, tiene 5 y 5 estrellas para adulto y pasajero infantil. Tenemos al Toyota Corolla, tenemos todos estos tienen 5 estrellas tanto para pasajeros infantiles como para pasajeros adultos. Tenemos el Seat Ateca, Volkswagen Golf, tenemos Arona, el de Seat también, el nuevo Volkswagen Virtus, la Volkswagen T-Cross, el Seat Ibiza 5.5 también, el Corolla 2020 y 2021 es de Toyota, es también 5 y 5 estrellas, la Volkswagen Tiguan 2021 también 5 y 5 estrellas, la Toyota RAV 4 5 y 5 estrellas en su modelo 2020. La Toyota Hilux o Hilux, no sé cómo se pronuncie, de doble cabina, también tiene 5 y 5 estrellas. Y también el General Motors Chevrolet Onix tiene 5 y 5 estrellas. Entonces tenemos, o sea, un universo bastante, afortunadamente, que va creciendo de vehículos 5 estrellas, pero también siguen, desgraciadamente, tenemos todavía algunos modelos 0 estrellas, ¿no? Que ahí sí las marcas tienen que hacer, o sea, deberían de dejar de comercializar esos modelos con esas especificaciones de seguridad, o bien actualizarlos en su desempeño de protección a los ocupantes. Gracias. No sé si Valentina o David quieran comentar algo al respecto.
Solamente que mencionar que desgraciadamente no podemos evaluar todavía la seguridad vehicular, de la protección a peatones de estos vehículos. Uno, porque no sabemos cuál es bien, cuál es, si tengo normas. Y dos, no hay resultado de Latin NCAP que ya cuenta con el estándar de protección a peatones. La evaluación del estándar. Vale. También nos preguntan qué se necesitaría que hiciera el gobierno para que precisamente tuviéramos autos más seguros. Y una pregunta adicional es si tienen el dato de en qué, pues como que en qué ranking estamos en cuanto a la accidentalidad de peatones a nivel mundial. Sí. Si me permiten la primera parte, tal vez pueda comentar la segunda, probablemente Valentina nos ayude. Tema, lo que mencionaba la pregunta de la acción, ¿qué podemos hacer como país? Bueno, se está haciendo ya. Ya se hizo hace 4 años con la generación de la norma 194 en vigor. Y realmente es a partir del año 2021 ya en su totalidad todos los elementos considerados en la versión de la norma, que grosso modo es la consideración de que los vehículos deban tener, digamos ya en las gráficas de Estefan, el sistema de freno ABS, sistema de recordación de uso de cinturón de seguridad, pero también ser validados como con un buen desempeño para las pruebas de colisión frontal y colateral. Eso no vemos en tanto, pues, obviamente se pueda verificar ese comportamiento. Obviamente, como gobierno, no tenemos la infraestructura para correr estas pruebas y hacer la valoración del comportamiento, desempeño estructural y protección a ocupantes del vehículo. Aquí es donde se toma o se aplica del trabajo desarrollado por Latin NCAP. Con este cambio mejora también en el protocolo de diversos NCAPs en el mundo, seguramente Latin NCAP también se vuelve más exigente, pero bueno, lo estamos haciendo, bien, se está trabajando en la norma, se está trabajando actualmente en una modificación, y bueno, en eso estamos, gobierno, la industria, la academia, diferentes actores interesados en todo, incluso, por supuesto, de la sociedad civil. Gracias. Coincido totalmente con lo que mencionó ahorita David, ¿no? La oportunidad de, como ya lo dijo también Alejandro, es de empujar por vehículos más seguros es a través de la regulación 194 y también a través del respaldo que puedan dar los gobiernos con respecto a las pruebas de los NCAPs, ¿no? Con respecto a en el ranking que nos encontramos nosotros digamos a nivel mundial por peatones, podemos decir que a nivel región somos digamos, estamos alrededor de un 22%, ¿no? Dentro de América, alrededor del 22% de las muertes son de peatones, que es más o menos pues un porcentaje que se respeta, ¿no? Bueno, que se equipara a lo que sucede en México. Es menor a lo mejor a lo que se tiene en África, pero sigue siendo un porcentaje muy, muy alto si pensamos que tenemos alrededor de entre 4,000 y 9,000 vidas de peatones que se pierden al año en México. Gracias. Ya nada más para finalizar, también porque estamos sobre el tiempo, nos preguntan cuál es la diferencia de precio que tendría que pagar un consumidor si quisiera acceder a un vehículo que contara con
con los sistemas de seguridad que estamos mencionando. Y por otro lado, si para la industria automotriz es muy costoso poner todos estos sistemas de seguridad. Sí, con respecto a los precios, por ejemplo, ya afortunadamente la brecha se va acortando cada vez más conforme la regulación empieza en nuestro país a efectuarse o a entrar en vigor, como la 194, pues ya los precios de los vehículos ya no pueden bajar tanto como antes, ¿no? Antes le quitabas muchas cosas, entre otras, los hacías autos muy austeros que podías mantener una franja de precios bastante baja a costa de la seguridad de las personas, desgraciadamente. Y no obstante esto, hay que decirlo también, o sea, la seguridad vehicular, o sea, no es de las cosas más caras que para equipar un vehículo. O sea, son precios que nos empujan, digamos, son precios, digamos, que se pueden negociar en cuanto se normaliza la seguridad vehicular. Cuando se vuelve un estándar la seguridad vehicular, puesto que todos los fabricantes deben de conseguir esos dispositivos para la seguridad vehicular, pues incrementan sus margen de negociación para poder conseguir precios más accesibles para los costos de las tecnologías. Pero hablando específicamente de los modelos que mostré, por ejemplo, tenemos la L200, que está en un rango de precios de 430 mil pesos, por ejemplo, y es de cero estrellas, ¿no? Entonces, tenemos vehículos cinco estrellas de seguridad de Latin NCAP que rondan el precio. El más barato es el Chevrolet Onix, que ya tiene cinco estrellas, cuenta con control electrónico de estabilidad, cuenta con seis bolsas de aire y el precio es de 258 mil pesos. Lo mismo es el otro precio, el Jetta, por ejemplo, la versión básica es un modelo 5 estrellas y está 306 mil pesos el precio de estos modelos, ¿no? Entonces, sí hay algunas excepciones, por ejemplo, el Accent GL, que tiene nada más dos bolsas de aire, ya cuesta 243 mil 600 pesos y tiene cero estrellas. Entonces, estamos poniendo, por ejemplo, uno de los más inseguros en comparación del precio del Chevrolet Onix, ¿no? Que tiene 257 mil, estamos hablando que son 14 mil pesos de diferencia entre un modelo cero estrellas y un modelo cinco estrellas. Entonces, ahí podemos ver, o sea, que el costo de la seguridad vehicular es bajo, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 14 mil pesos en la diferencia entre estos dos modelos Accent de Hyundai y el Onix de Chevrolet. Además, estamos hablando de una diferencia de el Accent es un modelo 2020, el Onix es un modelo 2021 y nada más hay 14 mil pesos de diferencia aproximadamente entre un cero estrellas y un vehículo que tiene cinco estrellas, tanto para el ocupante infantil como el ocupante adulto. Entonces, no es la diferencia, es la estructura y lo que envuelve también, cómo empaquetan los fabricantes la seguridad para volverlo, pues, un diferencial, ¿no? Es decir, para poderlo vender mejor, ¿no? Le pones cosas que no tienen nada que ver con la seguridad vehicular, que sin embargo las meten nada más para poder sacarle un sobrecosto, aumentar los costos del vehículo, y a cada dispositivo que le adicionan, le pueden sacar un mayor margen de utilidad, ¿no? Lo cual nos parece tremendamente inmoral que se ponga a
que atiende un interés meramente comercial el tema de la protección a los ocupantes que otorga un vehículo. Gracias, Pale. David, no sé si quieran añadir algo más. Sí, únicamente complementar justamente a Stefan. Evidentemente, el precio, ha habido un mito, ¿no?, de que la seguridad pesa, y eso lo veo, es cierto. Finalmente, que conozcamos, y redundo esto, ¿no?, un servidor informado y que pueda comparar entre vehículos de 0 estrellas, 5 estrellas y precios, diferencias de precios, y yo creo que en principio la compra parece obvia, pero ahí está. Uno tiene finalmente la decisión. Los sistemas ya son temas que han sido desarrollados. Por supuesto, la acción empujará que se implemente más en los vehículos y que aparezca, se masifique, y eso pueda pensar en reducir los costos de incorporar. O no es, debería ser pretexto que un vehículo más seguro debería ser más. Lo vemos y creo que es una ínfima, creo que es lo que te costaría incorporar un aire acondicionado, que muchos de alguna forma prefieren a que tenga un sistema de control de estabilidad. Hay que empezar a ser un consumidor consciente de cuáles son los elementos reales en beneficio de la seguridad. Yo nada más quisiera aquí agregar, cuando hablamos del tema de costos, cómo son distribuidos estos costos. Es decir, cuando existe una carencia en lo que respecta a la seguridad vehicular, quienes absorben la mayor parte de esos costos son los propios consumidores y el Estado. Es decir, los gastos que genera esa falta de seguridad en caso de un siniestro vial, pues al final lo pagan las familias o lo paga el gobierno, ¿no? O sea, por decir solamente en el año 2017, únicamente de lesionados, podemos decir que se perdieron 425 mil años de vida saludable en México. ¿Y quiénes están absorbiendo esos costos? Pues las familias. En este caso, si hablamos de que los siniestros viales son a causa de los vehículos que están en circulación, es importante decir que el absorber esta seguridad debe de ser una corresponsabilidad. Es decir, la industria automotriz tiene una deuda y una responsabilidad de incorporar estos sistemas que, como bien ya lo dijo Estefan, pueden tener una diferencia que son 14 mil pesos entre incorporar los sistemas de seguridad y no, y que al final tienen un impacto tanto en lo que respecta al erario público como en lo que respecta a las familias, que hoy son los únicos que están cargando con, además de la carga emocional y demás involucrada en los siniestros, la alta carga económica que tiene para las familias el hecho de tener a alguien que fallece o alguien que es lesionado en un siniestro vial. Bueno, pues muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Les agradezco mucho su participación en este tema que es fundamental, que me parece que, como lo hemos hablado a lo largo de la conferencia, la importancia de ser consumidores informados, de seguir, pues obviamente, velando por nuestros derechos, exigirlos. Y les recuerdo la página donde ustedes pueden ingresar a conocer la seguridad de los automóviles. Es www.quetanseguroestuauto.org/fichas. Pues les agradezco mucho a todos, que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.